Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula? Les comento que el deseo de Shakira desde hace meses había sido el de poner tierra de por medio con Barcelona y mudarse junto a sus hijos a Miami. Pero nadie esperaba que finalmente ese traslado llegaría tan pronto. Tras posponerse en enero, ni siquiera Gerard Piqué. Según publicaba ayer el portal Vanitatis, la cantante colombiana habría adelantado el viaje y se mudaría con Milan y Sasa este mismo fin de semana, una decisión que no le ha sentado nada bien a Piqué, ya que la cantante se estaría mudando hoy sábado 1 de abril. El exfutbolista del Barcelona está profundamente enfadado con la precipitada marcha de su ex a Estados Unidos y así lo habrían deslizado desde su entorno a La Vanguardia. El diario asegura que la noticia de la cantante le ha pillado totalmente por sorpresa y que por ahora ni siquiera sabe el día exacto en que sus hijos dejarán la ciudad. El convenio de separación fue ratificado en sede judicial, confirmado por un juez y trasladado a la administración estadounidense, de manera que Shakira cuenta con todo el derecho a llevarse a sus hijos, si así lo desea, sin que Piqué pueda retenerlos más tiempo. Semanas atrás ya se apuntaba a que su deseo era que los menores terminaran el curso en su ciudad, pero finalmente eso no fue posible. De hecho, desde La Vanguardia apuntan a que Gerard Piqué está muy molesto por la forma en que Shakira va a cortar el curso de Milán y Sasa, cuando apenas quedan algo más que 2 meses para el fin de año escolar. Además, habrían sido notificados antes los centros donde estudian los menores que su padre, y eso a pesar de que se trata de un cambio importante para la vida de los niños. La cantante colombiana será la primera en desplazarse a Miami para comenzar una nueva vida. Lo hará acompañada de sus 2 hijos y poco después lo harán sus padres. Los problemas de salud de sus progenitores han provocado que sean trasladados en un avión medicalizado en el que estarán bajo supervisión en todo momento de un doctor. Y es que cabe recordar que el padre de Shakira está a la espera de una intervención y que su madre sufrió recientemente una trombosis.